tardes, sean bienvenidos a las conferencias Smart Cities y Smart Campus, que forma parte del segundo ciclo de conferencias Eduardo de Javich, realizado por el Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI. Estamos muy agradecidos por la participación de los distinguidos expositores. Sean bienvenidos el director del CEPS, el magíster ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Los señores expositores también sean bienvenidos, el ingeniero Félix Jiménez Chuque de la RENIEC y el magíster José Cárdenas del Ministerio del Ambiente. El CEPS UNI, como parte de sus objetivos de la responsabilidad social universitaria, busca promover la discusión de temas científicos y sociales como parte integral de la formación académica en la universidad. Muy bien, vamos a empezar con la primera conferencia. Invito por favor al ingeniero Félix Jiménez Chuque de la RENIEC. El tema es calidad de vida y entornos sostenibles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Félix Jiménez es mi nombre, trabajo en RENIEC ya cerca a los 10 años. RENIEC como organización, como institución, está entre los 22, 23 años, es una institución bastante joven, frente a los diferentes ministerios o instituciones que pertenecen al país. Y antes de comenzar la ponencia, quisiera saber por lo menos en forma aleatoria de qué especialidad estamos hablando, ¿no? Como para poder ubicar más o menos así rápidamente. ¿La señorita de qué especialidad es? ¿Ya? ¿Usted? ¿Qué especialidad, joven? Sí. ¿Qué carrera estás estudiando? Ya. ¿Usted, señorita? Química. ¿Usted, joven? ¿Usted por allá? ¿Usted? Sí. Sí. Matemáticas. ¿Usted? ¿Usted le de lentes? Ingeniería civil. ¿Ingeniería de sistemas? ¿Qué? Software. Software. ¿Ingeniería industrial? Hay diferentes especialidades, ¿eh? Bueno, RENIEC es una organización que se dedica explícitamente a lo que es identificación. Y dentro de sus principales funciones, llamémoslo así, procesos clave, está orientado a lo que es generar o emitir los registros del Estado civil, partida de nacimiento, defunción, matrimonio. Estamos relacionados a lo que es la emisión de la identidad, en este caso la cédula de identidad, la tarjeta azul, la cédula azul, y ahora el DNI electrónico, que al final es un computador, un sistema operativo impreso en una tarjeta inteligente y que de una u otra manera tiene un conjunto de funciones. También podemos explicar esa situación. Pero no solamente es eso. Somos una entidad de registro, en este caso vemos lo que es identidad digital. No hace mucho el jefe nacional del RENIEC ha presentado un conjunto de soluciones, 25, 26 soluciones, donde usted puede utilizar el DNI electrónico para poder hacer N transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero no solamente somos ello. Participamos y formamos parte del sistema electoral. Por lo tanto, entregamos un padrón electoral desde los 18 años de edad. Pero si nosotros estamos centrados en esa línea, entonces, ¿qué relación existe con lo que nos ha permitido el día de hoy a través del ingeniero Sergio Cuentas? Muchas gracias por la invitación. Para poder conversar un tema que ya forma parte de la dinámica diaria que tenemos como país, como sociedad, como comunidad. Al final de cuentas, todo está digitalizado. Y si no está digitalizado, prontamente lo será.
Yo soy el director de telecomunicaciones de RENIEC, soy responsable de toda la plataforma de telecomunicaciones del país en lo que es RENIEC. Tanto en lo que corresponde enlaces físicos, fibra óptica, en lo que corresponde la parte de microondas, satelitales, cualquier medio y forma de comunicación de una u otra manera. Y no solamente ello, vemos el tema de ciberseguridad, porque lo que corresponde en ese lado nosotros tenemos que conversar con todas las operadoras que existen en el país. ¿Y qué relación existe con lo que queremos hablar? Cuando nosotros hablamos el tema digital, necesariamente estamos hablando de la plataforma, de la carretera, donde toda esa información fluye, que es las telecomunicaciones. Si eso no existe, no podemos hablar de un tema digital. Necesariamente tienen que existir plataformas, infraestructura de telecomunicaciones, para que el asunto camine bien. La famosa red dorsal del país, la red dorsal de fibra óptica del país, es una necesidad nacional, cosa que ya comenzó desde el 2013 con el proyecto, 2017 se han inaugurado un conjunto de proyectos regionales y este año se han adjudicado, se han concesionado varios proyectos más. Esperemos que al 2020-2021 todos los proyectos regionales se puedan encaminar. Si eso es así, si el concepto de telecomunicaciones es el fundamento para poder afirmar digitalización, transformación digital, DNI electrónico, etcétera, etcétera, entonces estamos considerando de que ese aspecto se convierte en una necesidad básica para que cualquier sociedad pueda interconectarse, cualquier comunidad o ustedes puedan utilizar un celular. Nuestro objetivo está, como organización, por ejemplo, es que todos los servicios estén en el celular. El DNI sea el celular, es decir, con un certificado digital, ustedes tranquilamente se puedan identificar. Entonces, cuando comenzamos a tocar el tema de identificación, porque es la actividad donde nosotros estamos centrados, nos convocaron a nosotros a tocar el tema de Smart City, evidentemente, ¿qué tiene que ver en este concepto, en esta forma de decir las cosas, con respecto a lo que es identificación? ¿En qué medida nosotros contribuimos como organización, como institución encargada de lo que corresponde la parte de identidad a una comunidad, a una región, a un distrito, a una provincia, a un país? ¿En qué medida nosotros podemos brindar facilidades? ¿En qué medida nosotros podemos brindar una mejor comodidad para que podamos tranquilamente mantener entornos sostenibles en toda esta situación? Entonces, si llega la señal del celular, pueden googlear ID4D, identificación para el desarrollo. Pueden buscarlo ahí. Es una iniciativa del Banco Mundial, una iniciativa de las Naciones Unidas. Bien, el ID4D es un marco de referencia relacionado a lo que es identificación. Y muchos, cuando comenzamos a analizar lo que hacemos como organización, como institución, en estos más de 20 años de trabajo, ¿en qué hemos contribuido en el país? ¿Qué ha hecho RENIEC para poder, de una u otra manera, mejorar la calidad de vida de muchas personas? Y el concepto nace cuando realmente existen voluntades nacionales para poder establecer qué es lo que queremos hacer de aquí a algunos años, al 2030. Cuando ustedes buscan, investigan a través qué es del Google o el Internet, qué es lo que va a pasar en el 2030, todos los países del mundo en el mes de septiembre de 2015 acordaron, ¿se recuerdan? Las metas de desarrollo sostenible al 2030, que debe ser una referencia para todas las disciplinas, aquellos que prospectan, aquellos que proyectan,
políticas de Estado, iniciativas profesionales de diferente disciplina, qué es lo que queremos y qué es lo que debe de pasar, cuáles son los objetivos que tenemos. Ya no será del milenio, porque eso ya cambió. ¿Cuáles son esas metas de ese desarrollo sostenible como Naciones Unidas al 2030? Y en lo que corresponde a nosotros como organización, en este caso identificación. Dice la meta global 16, sección 9, al 2030, proporcionar acceso a una identidad para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Nosotros tenemos como objetivo integrar todos los registros civiles del país. En este instante existen plataformas de comunicación de todas las oficinas de registro del país donde puedan registrarse tranquilamente nacimientos, defunción, matrimonio, etc. Todos los registros civiles se interconectan vía sus enlaces de internet, etcétera, al RENIEC, a la base de datos del RENIEC, otros en enlaces en línea dedicada, otros en enlaces satelitales, otros vía microondas, etcétera, de diferente forma y manera como llega, para poder registrarse al sistema que actualmente tenemos. Y lo que se busca es que exista un registro en el planeta, ese es el objetivo, de que todos los nacimientos sean registrados, que todos los actos civiles sean registrados. ¿Eso es posible? Sí, señores, sí es posible. De tal manera que el colega, el amigo o cualquier familiar que esté en cualquier parte del mundo, sencillamente ingresando vía internet, puede imprimir su partida de nacimiento, defunción o matrimonio. Si usted tiene en este momento un DNI electrónico, lo puede hacer. En este instante usted puede, desde su casa, desde su celular, tranquilamente, sencillamente de cualquier cabina o de la universidad, imprimir su partida de nacimiento, defunción o matrimonio. Obviamente hay una pasarela de pago que creo que es de 10 soles. Entonces, el familiar que estaba en cualquier parte del mundo puede imprimir, sí, ya no es necesario. Siempre, obviamente, ya no es necesario retornar al Perú, solamente lo puedes solicitar, lo puedes imprimir desde tu casa, etc. Evidentemente, lo que nosotros estamos buscando es que todos los registros civiles estén integrados. Por lo tanto, estamos hablando de plataformas digitales, comunicaciones, web service, un conjunto de situaciones. ¿Y cuál es el objetivo de este propósito? Es que todo esté integrado. Cuando comenzamos nosotros a, la falta de costumbre, cuando nosotros comenzamos a plantear las identidades de todas nuestras regiones, vemos nuestras realidades, las diferentes culturas que pueden existir en el país, y de una u otra manera emitimos cédulas de identidad. Yo dirigí el proyecto de identidad para menores de edad y lanzamos el proyecto el 22 de junio del 2002 en Villa El Salvador, en una zona que se llamaba Inavif, recuerdo muy bien. Nadie creía que ese proyecto existiese. Hoy día tenemos la cobertura más o menos del 99.3% de todo el país identificado. Y en lo que es adultos, el 98.7%. Y el 2013, las Naciones Unidas ha reconocido al RENIEC como una experiencia exitosa, digna de imitar en todas las comunidades del mundo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Porque con este tipo de proyectos resolvimos muchos problemas en lo que corresponde el tema de identidad. Y fue a puro pulmón. Un equipo humano que comenzó con 2, 3 personas, terminó en 150 personas. Nos peleamos con todo el mundo. Con organizaciones civiles, políticas, ONGs y todo el mundo.
nunca olvido ese evento. Y es una iniciativa que nació de gente de la UNI. Si somos algunos o muchos aquí de los que estamos sentados. Yo soy de la Universidad de Ingeniería, de la Facultad de Industrial y Sistemas. Egresé el año 90, ya más o menos sacando cuentas con la señorita, sacamos como 28 años de egresado. Entonces, este tipo de proyectos, pioneros en su momento, ahora todas las regiones, todo el mundo lo imita, porque en ese entonces no había cédula de identidad para menores de edad. ¿Cuál es la intención ahora? Que cuando nuestros niños viajen ya no entreguen ya vía notarialmente la partida de nacimiento. Que todos ingresen con su cédula de identidad. Cuando nosotros comenzamos a E-Salud a empadronar a los 7 millones de asegurados y ahora están en 11 millones, basados en estos esquemas por el tema de las implantaciones de identidad. Hace una semana ya estamos interoperando con Bolivia. La semana pasada nos estamos comunicando ya con Colombia y el día de hoy con Argentina, para que todas nuestras plataformas biométricas se puedan interconectar, de tal manera que ningún boliviano cuando venga al Perú ponga su huella dactilar y diga, yo soy peruano. No, señor, usted es boliviano y su cédula de identidad es tal. Ese es el concepto. La pregunta es, ¿para qué más servirá? Si vienen personas, otras personas que quieren buscar 5, 6, 7 identidades diferentes, ya no lo puedan hacer en el Perú. ¿Qué más será para que cuando estén en las fronteras aquellas personas que están requisitoriadas, etcétera, 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 aquellas personas que están perdidas, etcétera, etcétera? O cuando hay un accidente y no hay una cédula de identidad, un DNI, inmediatamente uno pone la huella dactilar y hace una identificación biométrica y los encontramos. Yo nunca olvido cuando hubo un problema de dos personas, lamentablemente fueron asesinadas en Huánuco. Me pasaron las huellas dactilares, tuve que identificarlos. Es una noticia triste, evidentemente. Y el sistema inmediatamente los identificó. Es en biometría. Es mucha matemática. Serie de Fourier. Cadenas de Markov. Todo lo que es heurística. Yo he trabajado bastante en el tema de lo que es inteligencia artificial en esos campos. Es toda ingeniería, mucha matemática. Si queremos sacar los códigos fuentes, los propios algoritmos que quisiéramos como institución, como organización o como universidad, no es nada del otro mundo. Y ese tipo de proyectos los hemos dirigido. Y muchos de los que están ahí son de la San Marcos, son de la UNE, de diferentes especialidades. El DNI identificando a los menores de edad ha sido un gran logro. Y eso se debe mantener por siempre. Muchos países visitan al RENIEC, a las líneas de producción, para poder llevarse toda la tecnología. Que se lo lleven. Que se lo lleven, eso no hay ningún problema. Y muchos de la región saben muy bien en qué línea estamos caminando. Chile recién, hace 2 años recién, ha imitado experiencias del Perú. Colombia siempre lo imita. Cuando vinieron gente de Estados Unidos, porque recién Estados Unidos está identificando a su ciudadano, porque siempre está con su licencia de conducir, con su seguro, etc. Pero en el tema de menores de edad, tienen problemas. Tienen problemas para identificar a todos sus pobladores, salvo que sean criminales. Tienen su base de datos criminal a través del FBI. Cuando viene la gente del FBI, se sorprende que existen plataformas e infraestructuras de ese tipo. ¿Y saben qué? Todas esas tecnologías, esas organizaciones, en este caso nosotros, son gente que lo dirigió, Celedonio Méndez, ingeniero de la UNI. Jorge Ribarren es un matemático de la San Marcos. Y así sucesivamente. Es decir, lo que quiero decirles es que existen formas y maneras, si somos sostenibles, sencillamente podamos tranquilamente plantear formas y maneras de poder mejorar las cosas. Y ahora le estamos metiendo GIS a cada una de las direcciones, de tal manera que evitemos el problema. Yo vivo en Girón, Condorcán, Avenida Condorcanqui, cuadra 7. Yo vivo en Girón, Condorcanqui, cuadra 7. Yo vivo en la Avenida Condorcanqui, cuadra 7. Yo vivo en la calle Condorcanqui, cuadra 7, etc. Hay diferentes formas y maneras de decir las cosas. Una dirección. Esa situación debe cambiar.
Menos mal que existe ya un código postal que debemos acostumbrarnos a usar, el código postal peruano, para poder saber ubicarnos dónde estamos. Y todas las plataformas del mundo están incorporando el código postal peruano dentro de sus propias soluciones cada vez que ubiquen el caso del Perú. Lo que queremos darles a conocer, lo que significa la identidad, la identificación, lo que significa poder resolver un conjunto de problemas cuando nosotros incorporamos soluciones de tecnología, cuando nosotros queremos resolver problemas, pero problemas reales, cuando queremos saber exactamente en una región cuántas personas son y poder emitir políticas sociales, políticas nacionales, políticas de salud, de educación, poder decir cuántos libros tenemos que imprimir en tal región, cuántos niños tienen 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, dónde están ubicados. Para eso sirven estos tipos de proyectos. El 4 de noviembre desde 2014, en Nieva, Condorcanqui, en el Amazonas, eso de las 9 de la mañana, en el hospital de Nieva, una zona de extrema pobreza, RENIEC lanza un proyecto que muchas veces fue el proyecto más ansiado que teníamos que haber planteado en décadas completas. Un bebé recién nacido en la sala de partos, se registraba la impresión pelmatoscópica en un formulario donde una obstetra ponía su huella dactilar y esto está conectado al Colegio Médico del Perú, por lo tanto es una obstetra con habilidad. Imprime la huella dactilar pegmatoscópica en el formulario, se autentica, la madre no tiene identidad, se olvidó el DNI, pone su huella dactilar, se identifica quién es la mamá, se registra en la sala de partos, en una zona, en un hospital de extrema pobreza, en un lugar bastante alejado, lo que nosotros llamamos el certificado de nacido vivo. Y todo el sistema desarrollado en Java, un servidor de aplicaciones WebLogic, en unos servidores centrales que son, por ejemplo, en este caso, en HP, en el Superdome 2, en un storage, unos Spark, otras soluciones en lo que es biometría, en lo que es, por ejemplo, en este caso, Didemia de Morfo, interconectado el hospital de Nieva a través de una plataforma de una agencia hacia el hospital en microondas y la agencia en enlace satelital en comunicación al 100%, uno a uno. Para los que están en electrónica, para los que están en desarrollo, para los que están en historia, en los que son sociólogos, etc. Es decir, todo lo que responde a una solución.
ese registro de nacido vivo, en este caso de ese recién nacido, de este nuevo peruano, se registró automáticamente. Al día siguiente o a los dos días, cuando la mamá ya está en condiciones, en el mismo hospital hay una agencia del RENIEC, voy a registrar a mi hijo, recién nacido, en un hospital de extrema pobreza, en una zona de extrema pobreza, perdón, y se hace el registro correspondiente de la partida de nacimiento, jala la información del certificado nacido vivo y le pregunta qué nombre le vas a dar. En la sala de parto no intervino el papá, no solamente era la mamá, el acto mismo en lo que es el nacimiento, intervino la obstetra, obviamente recién nacido, y la mamá. Es el vínculo. Es el vínculo perfecto para evitar el problema de suplantaciones, robos, un conjunto de situaciones. Ahora los robos, las suplantaciones ya no van por ese lado, van por otras formas ya, que ya intervienen físicamente, ya, exacto. Y sencillamente va a la oficina de registros civiles que está ubicado, que es una, la agencia de RENIE, que está dentro del mismo hospital, se registra la partida de nacimiento. ¿Cómo se va a llamar su hijo? H2O, un momento, señor. Usted va a llamar como le corresponde llamar a su hijo. Joaquín, mire, se llama Joaquín Quispe Mamani. Va a tener homonimia de aquí a 15 años, 20 años, ya tiene homonimia. Cámbiale otro nombre. Y va sugiriéndole nombres, y para evitar el problema futuro. Y eso porque está interconectado. Y sobre esa base comienzas tú a construir y le emiten la partida de nacimiento. Un momento, todavía no se vaya mamá. Vamos a sacar el DNI. Y le emiten el código único de identificación, que es el inicio para lo que es el DNI. Es decir, en ese momento tiene certificado nacido vivo, partida de nacimiento y DNI. Puede pasar al siguiente módulo, está el seguro integral de salud. Señor, su DNI, acá está el número. Ok, jala la información y ese recién nacido está asegurado. Eso es lo que pasa. Cuando diferentes partes, cuando diferentes países vinieron a explicarnos lo que ustedes deben hacer como país, identificar, y escucharon la noticia, nosotros no tenemos nada que enseñarles a ustedes. Noruega, Islandia, de Inglaterra, de todo el azul. Por eso es lo que quiero decirles en esa línea. Y la base fundamental está basada en estos tipos de huellas dactilares que al final terminan en impresiones dactilares, biométricas, minucias, que son únicas y universales. No hay un duplicado de ellas. Ahora nosotros trabajamos no solamente en biometría de huellas dactilares, también trabajamos en reconocimiento facial. El 9 de noviembre de 2014, a eso de las 10 de la noche, lanzamos a producción nuestra plataforma biométrica de cada dactilar y de reconocimiento facial. Desde los 7 años de edad. 7 años de edad. Por eso ahora ustedes van a ir al RENIEC, les piden las 10 huellas. Yo les tomo foto a todos ustedes, lo individualizo y puedo saber exactamente con quién estoy hablando. No necesito saber su nombre y apellido. Esa plataforma sí lo tenemos. El sistema de reconocimiento facial. Eso existe. Y esa tecnología nos ubica como países líderes en identificación a nivel mundial. Al igual que lo tiene el Interpol, FBI, etcétera, diferentes sistemas del mundo, lo tiene también el RENIEC. Lo tenemos como país. Ese es el objetivo. Lo mejor del mundo tiene que estar, siempre yo compro, recomiendo tecnológicamente, y viajo a diferentes partes del mundo para escoger lo mejor que puede existir y venir al Perú. Acá no es un tema de precios, es tener lo mejor en nuestra organización, en lo que corresponde a identidad. Por eso vamos al DNI electrónico y lo vamos a mejorar más todavía. Ya estamos trabajando en lo que es el DNI genético, estamos trabajando en reconocimiento de voz. En facial ya es una tecnología robusta para nosotros como segunda biometría. No lo sabían, ahora sí ya lo saben. Si ustedes tienen sus propias soluciones, tranquilamente pueden utilizar el DNI electrónico para poder ese control de visitas. Por ejemplo, el Metropolitano ya no debería estar vendiendo porque de aquí a un tiempo vamos a tener de proximidad.
cuando ya comencemos el tema de usar masivamente el DNI electrónico, el recién nacido va a tener su número de cuenta en el Banco de la Nación, un número, un código. Nosotros estamos en pleno desarrollo para que todo el país tenga un correo electrónico propio como ciudadano peruano desde que es recién nacido. Ese es el objetivo, ese es el concepto que tenemos, esa es la visión que tenemos como institución. Por eso hemos lanzado el DNI electrónico, para que usted pueda hacer trámites desde su casa, duplicados DNI desde su casa, renovación desde su casa, impresión de su partida de nacimiento o cualquier documento de registro civil desde su casa. Lo pueden hacer en este momento. Y desde el mes de julio, todos los muchachos de 18 años que cumplan van a tener obligatoriamente DNI electrónico, ya no el azul. Esa es la idea. Varios amigos del RENIEC va a haber una renovación, ingeniero Cuentas, el próximo año, de las autoridades, y varios amigos de la UNE van a postular, y el concepto que existe es que la cédula de identidad va a ser digital y van a estar en los celulares. Tú te puedes olvidar del DNI, pero no te olvidas del celular. Regresas, tomas taxi, le dices, mamá, por favor, esté en mi escritorio, mándamelo. Piden al hermano menor, etcétera, pero el celular tiene que aparecer, sí o sí. ¿Eso pasa o no pasa? ¿Qué queremos decir con los keywords? Entonces, ¿de qué trata todo esto? Control de acceso, tecnología avanzada, algoritmos, atributos, autenticación, servicios de autenticación, back office, back end, lo que es todo, cuenta bancaria, cuentas de banco, modelos institucionales, seguros, interfaces, estándares internacionales. Todas las plataformas de identidad que tenemos están basados en estándares, en normas, en ISOs. Cuidado que algún profesor les venga a decir no a los ISOs, no a los estándares. Falso, porque tenemos que hacer que nuestras soluciones sean interoperables, que puedan conversar con todos. Para eso existen los famosos web service, los XML, para que tu plataforma, que puede estar en la versión 95 del sistema operativo, funcione con el Windows 10, funcione con Linux, funcione con cualquier sistema de cualquier planeta. Ese es el concepto de interoperabilidad. Yo estoy dirigiendo el proyecto de interoperabilidad de Perú con diferentes regiones en lo que corresponde a Latinoamérica. Ya lo que hemos comenzado con Bolivia. Y eso ha sido vía web service. Simple. Y toda plataforma, toda interfaz de desarrollo, toda tecnología, toda plataforma que está orientada a lo que es Internet, necesariamente tiene web service. Todo es web service. Ahora existe la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, el PIDE. Permite que todas las instituciones puedan tranquilamente, uno que otro, consulta a sus sistemas propios. Es eso lo que queremos decir. Entonces la tecnología es transversal a todo. Lo que es las comunicaciones es transversal al todo. Si nosotros apagamos todas las infraestructuras de comunicaciones, no hay comunicación. En el mes de marzo del año pasado, hubo todo el desastre natural que hubo en las zonas del norte. Y nosotros tenemos, les decía yo que soy responsable de todo lo que es telecomunicaciones, tenía todo el Perú completo mapeado. Y comenzaron a apagarse los routers de la zona del norte. Se apagaba uno y otro, es decir, caían las señales. Caían constantemente las señales. Entonces pensaba que algo está sucediendo. Una agencia puede ser, dos agencias, 50, 60, 80, 90, 100 agencias. No puede ser, algo está pasando. Los teléfonos comenzaron a sonar, el responsable de comunicaciones, lo que es la red completa, en lo que es el lado de telefónica, llamamos. No, señor, se nos están cayendo todas las redes, hay huaicos. Nosotros queremos retornar porque ellos tienen acuerdos de servicio con nosotros, los famosos SLAs, y si pasa media hora, una hora, vas comenzando a penalizarlos. Pero no podía, señor, queremos hacerlo, pero la camioneta no permite, porque no podemos pasar con la camioneta porque hay un huaico. Ok, entonces, ¿con qué vas a salir? Voy a salir con la contingencia que tengo en la carretera central. El río Rima se llevó toda la fibra. Y se fueron todos. Y no te hablo de 50 ni 100, son miles de computadoras fuera de línea. A las 8 o 9 de la noche, cuando sabías que toda la noticia era huaycoloro, solamente las noticias eran de Lima, nada más. Porque no había comunicación satelital con el norte del Perú. Eso es lo que pasa.
Entonces tenemos que buscar mejores soluciones al respecto. Entonces, en el esquema que estamos trabajando nosotros, ahora estamos yendo al tema de lo que son padrón de gestantes, es decir, registrar a las madres gestantes. Ya estamos yendo más atrás. Ya. Certificado nacido vivo, lo que le decía, acta de nacimiento, DNI el menor, DNI el mayor, todo lo que son los actos civiles que existen, me caso, ya no, me divorcio, etcétera, etcétera, hay actos en ese lado, hay un certificado de defunción y un acta de defunción, es el ciclo de la documentación, y todo tiene que estar virtualizado, digitalizado. La semana pasada estaba inaugurando, entregando toda una plataforma de digitalización a la gerencia de identificación, y creo que ha sido la última empresa que teníamos nosotros tercerizado, después de 20 años. Para nosotros era un hito. Toda la línea de producción, de emisión del DNI, son hechos por nosotros, al 100%. Al 100%. Ese es el concepto. Todos los códigos fuentes de todos esos sistemas son hechos por nosotros, mejor dicho, los tenemos nosotros. No sucede como en Ecuador, que lo firma, lo tiene un tercero, como Colombia o en Chile, etcétera. O lamentablemente lo que está pasando también en migraciones, todos los sistemas son de terceros. Termina el contrato, no me pagas, por lo tanto paro. En nuestro caso es diferente. Lo que sí compramos es bastante impresoras, cuestiones de ese tipo, ¿no? Periféricos. Entonces esta es la impresión plasmatoscópica, la típica, ¿verdad? Este ya es un formulario. Antes era una hoja BON cualquiera. Esto ya es un formulario. La obstetra. Y ahí está poniendo la huella. Ahí no hay huellero, debió haber un huellero electrónico. La impresión plasmatoscópica. Solamente la impresión plasmatoscópica te sirve para 7 días para poder identificar un menor. Después ya no. ¿Cuál es la intención? Que todo esté registrado, esté en la nube, etcétera, del RENIEC, y sobre esa base todo se interconecta. Y comienzan las estadísticas, cuántos hay nacidos en el Perú, cuántos hay registrados, mujeres, etcétera. Las estadísticas son muchas exactas ya son. Esa es la línea. En ese objetivo vamos. Y esta es mi lámina final. Ustedes van a encontrar, este es el framework de identificación para el desarrollo. Los patrulleros inteligentes que ustedes lo ven por todos lados, por diferentes sitios, son plataformas desarrolladas para el RENIEC. Pueden cambiar de laptops, equipos, todo el asunto, pero todo. Son sistemas de identificación. Pones la huella y te identifica inmediatamente. Vamos al tema de lo que son el voto electrónico. RENIEC maneja el concepto de que toda la votación debe ser desde tu casa. Para los que están en el extranjero, tranquilamente pueden votar. Y estamos trabajando ya con el doctor Adolfo Castillo, en este caso el jefe de la OMP, al respecto. El concepto del pasaporte, ellos están integrados a nosotros. Manejamos el concepto de que debe existir un sistema de identidad único. No hay muchos RENIEC en el Perú, hay uno solo, y ese es importante. Y por lo tanto entramos al concepto de lo que es enrolamiento, registro, identificación para evitar el tema, para evitar el problema de que existan registros duplicados. Obviamente hay autenticación, por ejemplo, cuando se van a las notarías, ponen la huella, primero te piden el DNI o el ID y sobre esa base sencillamente hacen verificación y haces un update y un delete, es decir, actualizas o eliminas, pero realmente al final backupeas la información. Hay un registro civil, registro de nacimiento, de defunción, todos son los registros fundacionales. Y acá comienzas tú a utilizarlo para diferentes formas. Todos los bancos, todas las empresas, todo el sistema financiero, todas las entidades públicas se interconectan a una plataforma. Porque existe un modelo, porque existe una concepción, porque existe una visión sobre lo que se debe de hacer. ¿Y a dónde apuntamos? Apuntamos de que el ciudadano no tenga problemas. A nosotros realmente nos preocupa, gracias, a nosotros nos preocupa las colas que existen y nuestra intención que eso se reduzca más,
Entonces, por ello que conversamos bastante con el Banco de la Nación para que los pagos sean en línea, para que tranquilamente puedan sacar duplicados desde diferentes agencias del Banco de la Nación. Si el Banco de la Nación tiene 500, 800 o 900 agencias, pues hagan los trámites ahí directamente en el caso de duplicado. Ustedes tranquilamente desde su casa pueden sacar su duplicado del DNI. No necesitan ir al banco. Obviamente hay una pasarela de Visa. Solamente estamos teniendo Visa, estamos viendo el problema, el asunto con Mastercard, pero y tranquilamente puedan trabajarlo y sacar sus duplicados. Y eso no es ningún problema. Y ustedes escogen la agencia donde quieran recoger. Y hay servicios urgentes para poder atender. ¿Cuál es el concepto final de todas estas cosas? Lo que nosotros queremos es poder reducir el tiempo de entrega del DNI. Hay un proyecto donde queremos y estamos en ese esfuerzo de que el DNI se entregue en 7 minutos. Ese es el objetivo que tenemos. Y pedimos disculpas porque en Arequipa estamos entregando a las 4 horas, 5 horas, o si lo hace el trámite en la tarde, al día siguiente. Tenemos una planta en Arequipa. En el Perú, en Lima nos estamos demorando por el tema de los courier, pero estamos en el esfuerzo de tener plantas impresoras descentralizadas para que tranquilamente esta situación se pueda resolver. Si resolvemos los registros civiles en todo al 100%, cosa que ya estamos trabajando, vamos a poder resolver muchos problemas de este tipo, donde tranquilamente ustedes como jóvenes, como personas, no tengan ninguna dificultad. Por ello, si ustedes ven un huellero, no viene, no tiene su DNI, no, tal, no tengo mi DNI, su DNI tal, ponga mi huella, pone la huella e inmediatamente lo identifica. Muchos postulantes, como hemos hecho verificación de identidades, se olvidaron su DNI, no se preocupe, ponga su huella. Le ponemos ese en los exámenes de admisión, por ejemplo, en la San Marcos, se olvidan los chicos, se les pierde en ese momento, vienen llorando, preocupados. Han estudiado meses enteros, no. Y Renie, que está, no hace mucho también hemos estado en la UNASAN de Huaraz, también hemos estado en Pucallpa, hemos estado en Ayacucho, porque nos convocan. Pero ese es el concepto, la idea es esa. Yo los animo sinceramente, jóvenes, Renie siempre busca nuevos cuadros a jóvenes interesados. Sería muy interesante, ingeniero Cuentas, que en la universidad los matemáticos puedan desarrollar nuevos módulos, nuevas soluciones de reconocimiento facial. Yo estoy interesado en lo que es inteligencia artificial para lo que es ciberseguridad, porque soy responsable de ciberseguridad. Reniec lo atacan miles de veces al día. En las noches es más, de todo el planeta, de todo el planeta. Anonymous nos visitó también, nos atacó con ganas. Nos defendimos y bueno, hay que respetar, ¿no? Pero al final de cuentas, la base de datos no fue vulnerada y Renie invierte millones, millones, millones de dólares para poder salvaguardar la información. Y la información que lo ven en Wilson no es información de Renie, que es una colecta de diferentes formas y maneras, y se van a dar cuenta que tienen antigüedades de 8, 9 años, etcétera, pero no son informaciones que está así disponible, ¿no? Así que yo los animo, las puertas de Renie para las diferentes especialidades. Yo soy el director de telecomunicaciones, siempre esperamos nuevos cuadros, desde cero, ¿eh? Desde cero, desde cero. En base de datos, en desarrollo de sistemas, en ingeniería de software, en este caso, soporte o administración de centro de datos, telecomunicaciones. Y ahora estamos entrando en minería de datos, data warehouse, cuestiones de esa naturaleza. Entonces, y hay otra frente completa en lo que son redes, ya en mi línea, ciberseguridad, monitoreo 24 horas, 7 días a la semana, trabajamos en esa línea. Eso sí, ingeniero, no puedo, etcétera, ah, bueno, eso sí es otra situación. 24 horas, hay turnos rotativos, etcétera, hasta que conozcas bien los sistemas, en lo que es sistemas, ¿no? Bueno, jóvenes, mi intención era compartir alguna visión general. Podemos entrar a cuestiones mucho más específicas en algún momento dado, si así nos permite el ingeniero Cuentas. Pero tenemos la mejor voluntad. Soy de esta casa. Queremos y extrañamos a esta casa siempre. Y cada vez que llevo a algunos amigos de diferentes lados, sácate los zapatos, estás llegando a un lugar sagrado, ¿no? Siempre manejamos eso, con mucho orgullo a veces uno
Eso es lo que uno quiere como egresado de una universidad, que es nuestra alma mater, en este caso la Universidad de Ingeniería. Muchas gracias. Si existen algunas preguntas, con gusto para poder... muchas gracias. Muy bien, nos encontramos muy agradecidos con el ingeniero Félix Jiménez Chuque, de la Dirección de la Gerencia de Operaciones Telemáticas de la RENIEC. Como bien lo mencionó, él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas. También es representante del Perú ante eventos y organismos internacionales como la OEA y la UNASUR, y es el propulsor y participante activo del programa DNI de menores de edad y responsable del diseño e implementación de la plataforma tecnológica del RENIEC. Muchas gracias. Bien, pasamos a la segunda conferencia, que va a ser brindada por el magíster José Cárdenas Silva, de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Espero que no se duerman, porque a veces escuchar esto es... y uno que está cansado, llega todo el día, el calor, todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, decirles que yo me siento muy contento en esta casa de estudios. Como bien dijo el ingeniero Jiménez, uno cuando llega a su casa de estudio tiene unos sentimientos encontrados, de reencuentro, ¿no? De haber pasado tantos años y seguir conectado, ¿no? con nuestra alma mater, ¿no? Yo no soy de la uni, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una universidad hermana de la UNI. Y luego también felicitar la excelente posición del ingeniero Jiménez. Creo que ha dado una cátedra muy interesante de lo que es la aplicabilidad de las tecnologías, en este caso vinculando al tema que nos reúne el día de hoy, ¿no? El tema de Smart City o de ciudades inteligentes, ¿no? Que prácticamente él lo ha mostrado con un ejemplo muy claro, ¿no? Partiendo del RENIEC y todo lo que esto implica, las diversas interconexiones, ¿no? Entonces, en términos sencillos, para redondear, una Smart City o una ciudad inteligente es eso, ¿no? Lo que nos ha planteado, ¿no? Es de una ciudad, en este caso, si lo configuramos a un territorio, que usa las tecnologías de la información y comunicación para crear infraestructura que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? En este caso, el tema de la identificación, pero no solo eso, nos mostró el tema de los patrulleros, más allá de eso, también lo podemos ampliar el tema del tráfico urbano, el tema, por ejemplo, si ya vamos un poco al tema ambiental, que voy a centrarme un poco más en ello, el tema, por ejemplo, de recojo de basura, ¿no? Entonces, ¿cómo toda la tecnología nos puede ayudar para todos los diversos temas que una ciudad abarca, ¿no? Desde la salud, de la identificación, desde la seguridad, ¿no? El tema de las citas médicas, ya mencionó, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un Smart City, una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo con la ayuda de la tecnología, podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Bien, mi nombre es José Martín Cárdenas y yo trabajo en el Ministerio del Ambiente ya hace 7 años. El Ministerio del Ambiente tiene 10 años. Bueno, soy también casi desde que surgió el Ministerio del Ambiente. Y vengo de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental, ¿no? Entonces, no sé si ustedes saben, si todos son de la UNI. Entonces, como universidad, la UNI está implicada en una serie de procesos, más aún que ahora hace poco ha recibido su licenciamiento, de poder convertirse en una universidad modelo de sostenibilidad ambiental, ¿no? Ustedes saben que la Universidad Nacional de Ingeniería tiene su política ambiental. ¿Conocen la política ambiental? Entonces, eso es una tarea, ¿no? Entonces, la universidad, por ejemplo, también está participando en una iniciativa del Ministerio del Ambiente, que es la iniciativa ECOIP, Instituciones Públicas Ecoeficientes, ¿no? Que tiene que ver también un poco, si lo relacionamos con Smart Campus, Smart University, con cómo la universidad hace un mejor uso de los recursos,
¿no? De los recursos que se usan en el proceso educativo, ¿no? Porque ustedes saben que no solo para nosotros nos venimos a sentar, sino es todo un proceso para que ustedes logren recibir sus clases, ¿no? Usa una serie de recursos, agua, energía, electricidad, y esto genera gastos, ¿no? Genera gastos, ¿no? Por ejemplo, estuve hace poco en San Marcos conversando con el encargado de cuánto, por ejemplo, se gasta en agua, ¿no? Ustedes no imaginan los millones de soles que se gastan en agua al año la Universidad Mayor de San Marcos. Y acá la UNI, me imagino, gastará un montón, ¿no? Mucho más ahora que a veces están construyendo varias edificios nuevos, ¿no? Entonces, pero es cantidad inmensa de plata que se gasta, y como también con el uso de las tecnologías también se puede ayudar a mejorar y hacer un uso eficiente de estos recursos, ¿no? El tema de la energía eléctrica también es otra cuestión que para nosotros como Ministerio del Ambiente y como sector público, del cual también forma parte la Universidad Pública, o sea, nos interesa. Entonces el tema de la coeficiencia es cómo hacemos un mejor uso de los recursos, ahorramos dinero, ¿no? Ahorramos plata, pero también disminuimos el impacto ambiental del funcionamiento de la universidad, ¿no? Entonces, por ahí va el sentido, ¿no? Entonces, en este marco también tenemos la universidad, como Universidad de Ingeniería, participa de la red ambiental interuniversitaria, es una red conformada por 75 universidades a nivel nacional, que tiene como misión también lograr que las universidades implementen políticas y prácticas ambientales de manera institucional, ¿no? Entonces, queremos que formar universidades modelos de sostenibilidad ambiental en el país, ¿no? Entonces, y estamos en ese camino, ¿no? Entonces, con la universidad vamos a trabajar intensamente estos temas, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar es básicamente un contexto general, una primera parte de lo que, una primera reflexión de por qué es importante trabajar el tema ambiental. Entonces no voy a, como dice, florearles, no voy a dar un sermón, sino una idea general, para ahí comentarles algunas cosas que hacemos, y en la parte final ya relacionar todo ello con algunas ideas generales sobre lo que vendría a ser un Smart Campus, ¿no? Que es el tema que nos compete. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, siempre uso esto porque hay que aprovechar todas las oportunidades para conversar con la gente y mostrarles que el tema de la sostenibilidad ambiental también es un tema importante que lo podemos trabajar desde las diversas disciplinas, ¿no? No solo los biólogos o los ecologistas o los ingenieros ambientales, sino desde las diversas profesiones, ¿no? Por ejemplo, conozco matemáticos que trabajan el tema de modelamiento de paisajes, ¿no? En temas de diversidad, ¿no? El tema de monitoreo de agua en cuencas, o sea, etcétera, ¿no? Hay mucha la peculiaridad, pero también ustedes también desde las diversas disciplinas pueden aportar mucho, ¿no? Entonces, comenzamos. Esta es una imagen tomada de la NASA, del planeta Tierra, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, entonces, se nota nítidamente un poco la atmósfera, ¿no? La atmósfera. Y también ustedes pueden ver, en la noche, o sea, el gasto de energía eléctrica que se consume, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles acá es básicamente que ustedes tomemos conciencia de un poco la inmensidad del planeta Tierra, ¿no? Un poco, se ve bonito, se ve tranquilo, pero en el fondo es muy caótico la vida muchas veces. Y acá estamos nosotros, ¿no? Quizás si nos vemos del espacio, de repente estamos por acá un granito de arena, todos nosotros, ¿no? Y cada uno de nosotros somos incluso mucho más pequeños que un granito de arena, ¿no? Sin embargo, ¿no? En esta inmensidad que es el planeta Tierra, ¿no? Con todos sus componentes, cada uno de nosotros también puede tener un gran impacto, ¿no? En este caso, si lo tenemos ambiental, en la sostenibilidad del planeta. Y muchas veces con acciones que yo le llamo acciones inconscientes, ¿no? Que parecen pequeñas, pero que si lo multiplicamos por la gran cantidad de personas que habitan en el mundo, pueden causar grandes impactos y están causando grandes impactos muchas veces ambientales en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, y como ejemplo, nosotros tenemos muchas prácticas inconscientes en la vida, ¿no? Entonces, a veces estamos en el trabajo y nos peleamos con el jefe, con alguien, y llegamos a la casa y comenzamos a gritarle a nuestra esposa. O nuestra esposa viene del trabajo y nos comienza a gritar, no sabemos por qué, ¿no? Entonces, inconscientemente, y muchas de esas prácticas a veces lo hacemos sin pensarlo, ¿no? Y lo mismo pasa con otras prácticas ya más sencillas, ¿no? Si ustedes ven esta imagen, a ver, ¿qué, qué,
¿Qué les trae en mente esa imagen? ¿Qué puede ser esa imagen? ¿Qué puede ser? ¿Una pared? ¿Qué puede ser? ¿No? Entonces, bien, esta imagen forma de, es parte de una exposición fotográfica de un artista fotográfico que se llama Chris Jordan. Es un norteamericano que justamente trabaja en el tema de cómo hacer que las personas tomen conciencia del impacto del consumo, de la cual ellos son partes, y que están poniendo en jaque la viabilidad ambiental del planeta. Entonces, este cuadro, este es un gran cuadro que es la galería que él presenta, de 1.5 metros por 2 metros. ¿Qué es esto, no? Se llama Plásticos Blacks, ¿no? Entonces, de Chris Jordan, ¿no? Entonces, este gran cuadro, ¿qué representa? Representa 60.000 bolsas de plástico, o sea que ustedes van a los supermercados, ¿no? Etcétera, ¿no? 60.000 bolsas de plástico, que es el número de bolsas que se usa cada 5 segundos en Estados Unidos. Cuenten hasta 5. Ya se han consumido 60.000 bolsas. Multiplican eso por una hora. Es un montón. Individualmente yo puedo pedir mis 10 bolsas, ¿no? Entonces, pero no pienso nada, pero multipliquemos por la gran cantidad de personas que existen en el mundo. Y es un acto inconsciente, ¿no? Vamos al supermercado. Ahora creo que las personas están tomando conciencia y cada vez van al supermercado, se mechan con la vendedora, no quiero bolsas. No, pues señora, no. Entonces, hay cosas que lo hacemos, ¿no? Entonces, pero eso es en Estados Unidos. En el Perú, lastimosamente, no hay cifras. El tema de la información, ¿no? Ya nos contó el ingeniero Jiménez lo importante que es contar con información para la toma de decisiones. A veces en el país no hay estos datos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Hace algunos años, como Ministerio del Ambiente, hicimos un estudio exploratorio en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, y se calculó que al año en la ciudad de Lima se consumen, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es ahí? ¿3 millones? Más de 3 mil millones de bolsas de plástico al año. Entonces, si lo dividimos entre los 365 días, es como 8 millones de bolsas de plástico al año solo en la ciudad de Lima. Ahora, estos datos de bolsas son bolsas de diversos tipos, ¿no? Que vamos al supermercado, que nos dan del chupete, que van a la panería, etcétera, todos los tipos de bolsas, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, no es una bolsa, sino es un montón de bolsas. ¿Y esas bolsas a dónde van? Ustedes habrán visto volando bolsas por allá, ¿no? Entonces, y ese es un impacto, ¿no? Que no lo notamos, pero que muchas veces nosotros estamos causando con actos inconscientes. ¿No? Estamos causando con nuestros inconscientes y que es preciso que nosotros tomemos conciencia de ello. Ahora, en otra presentación tengo muchos ejemplos de nuestros actos inconscientes, ¿no? O sea, porque la bolsa es uno solo, pero hay muchas cosas que nosotros no tomamos conciencia y incrementan el problema, ¿no? Y esto también, si lo hacemos ya más grande, o sea, actualmente ese impacto que puede ser pequeño, si sumamos todos los impactos, entonces ha puesto en jaque la sostenibilidad del planeta, ¿no? Como planeta, ¿no? Entonces, este es un cuadro de planeta vivo, del índice de planeta vivo, entonces que nos muestra así, de forma sencilla, ¿no? Cómo la biocapacidad, ¿no? ¿Qué es esto? La biocapacidad del planeta, es decir, la capacidad que tiene el planeta Tierra para poder recuperarse de los impactos que nosotros ejercemos sobre ello, o sea, ha sido superada, ¿no? Entonces, ha sido superada tremendamente, ¿no? Entonces, la huella ecológica es el impacto que nosotros tenemos, mira. Ha sido superada ya desde hace varios años, ¿no? Y motivo por el cual, o sea, muchas veces el funcionamiento del sistema planetario se ve alterado, ¿no? Y esto ha ido paralelo también con otras cuestiones, como es el crecimiento de la población, ¿no? Y es lógico. Al crecer más la población, hay más consumo de recursos. Y al haber más consumo de recursos, hay más generación de residuos, ¿no? Y es todo un ciclo que se repite, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y esta es otra información que también se los muestro, es otro cuadro, que tiene que ver con un tema que ustedes conocerán, ¿no? Que se habla mucho,
¿no? Que es el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, ya desde hace ya varios años hay una correlación ya comprobada entre el aumento de la temperatura del planeta y el aumento de las emisiones de CO2, ¿no? Y este aumento de temperatura debido al aumento de CO2 está causando una alteración del sistema climático que se manifiesta de diversas formas, ¿no? En algunas zonas sequías, en otras zonas lluvias intensas, los fenómenos atmosféricos que normalmente existen cada vez son más fuertes, ¿no? Son más impredecibles muchas veces. Entonces, esto se asocia a la pérdida de diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que planeta Tierra es un gran sistema, ¿no? Entonces, y que tiene sus sistemas, ¿no? La atmósfera, la hidrófera, la litósfera, todos están interconectados, ¿no? Que si yo altero, por ejemplo, en este caso la atmósfera, o sea, también va a tener un impacto en la litósfera, en la biosfera, etcétera. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ver, comprender cómo estos impactos están relacionados todos, ¿no? Y cómo nosotros podemos tomar medidas. Entonces, hay otras muchas cosas más que solo lo voy a tomar de referencia, ¿no? Y que exacerba mucho el problema de esto. Entonces, no sé si ustedes habrán visto esto. Entonces, acá, no sé si se nota, hay un árbol. ¿Qué pasa al árbol ahí? Le han puesto cemento, ¿no? Entonces, han inventado un cemento que hace crecer a los árboles. ¿No? Creo, ¿no? No sé. Pero eso pasa. Y lo hacemos porque hay un estilo de vida o hay una forma en que nos hacemos inconscientemente, ¿no? Y el tema, por ejemplo, esto pasa en las ciudades, y el tema de las islas de calor, nadie le toma importancia actualmente, pero es un tema que cada vez más en las ciudades que se urbanizan es un tema preocupante, ¿no? Por ejemplo, ahí el tema de las tecnologías pueden ayudar mucho a monitorear, ¿no? Cómo los focos de temperatura superficial en diversas partes de la ciudad o en diversas partes del campus, ¿no? O sea, para tomar medidas al respecto, ¿no? ¿No? Bueno, el tema de las islas de calor está relacionado con dos factores principales, ¿no? Uno, la presencia cada vez más de cemento y la ausencia de áreas verdes, ¿no? Entonces, por ahí ustedes vean la relación. Cada vez se prioriza las áreas verdes, se prioriza el cemento en detrimento de las áreas verdes, ¿no? Entonces, es un problema muy interesante que no lo están estudiando mucho, ¿no? El tema de los residuos. Y el tema esto, ¿no? Entonces, no sé si ustedes van acá con sus circovías. Entonces, todas estas cosas nos están diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo acá? Por ejemplo, esta imagen de este carro en medio de circovía, estacionado. ¿Qué nos está diciendo? Que las otras personas no me importan, yo soy eso. Entonces, y eso pasa. Entonces, y ese es un tema también que tiene que ver con todos los problemas que con el Ministerio del Ambiente también tratamos de aportar a la solución, ¿no? Entonces, ¿y todo esto qué tiene que ver la universidad, ¿no? La universidad es una organización clave para la transformación de la sociedad, ¿no? O sea, y es una institución que puede prever los rumbos que nosotros quedamos para una ciudad sostenible, para un país sostenible, o incluso para una ciudad, como estamos tratando acá, una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, la universidad no solo por la gran cantidad de personas que con capacidad de influir, sino también porque muchos de los profesionales que actualmente son estudiantes, en el futuro podrán ser presidentes, directores, entonces, etcétera, 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 que van a tomar decisiones, ¿no? Y cuyos actos pueden influenciar, ¿no? Entonces, por eso a mí me da gusto que la UNI, o sea, con sus autoridades, poco a poco ya esté tomando más conciencia, ¿no? Ahora está el reto es cómo involucrar a los diversos actores universitarios. Entonces, y otro tema es importante, ¿no? Porque es importante también resaltar el papel de las universidades, porque la universidad no es un ente aislado, no es un ente que entra solo, ¿no? Si no, estaría condenado a dejar de existir, sino es un ente que se relaciona con otros actores, ¿no? Por ejemplo, y que tiene dinámicas internas al interior de la universidad, pero que también se relaciona con el externo. Y la universidad también se relaciona no solo con la ciudad, sino con el país y también con el resto del mundo, ¿no? O sea, la Universidad Nacional de Ingeniería es un referente también en el resto del mundo, ¿no? Por todos los profesionales y los avances que tiene, ¿no?
Y esto también es importante para comprender un poco la idea de cómo es el tema de Smart City. La universidad, dentro de la universidad, suceden una serie de procesos. Una serie de procesos que están interconectados, ¿no? Donde el tema de la docencia, el tema de que cuando yo vengo a mi aula, me siento a escuchar mis clases o voy a mi laboratorio, es solo una parte del sistema. Paralelamente a esas acciones, incluso acá, ¿no?, están ocurriendo muchas otras cosas en la universidad que dan vida a la dinámica, ¿no? Entonces, hay una parte de docencia, hay una parte de investigación, hay un eje de gestión institucional, ¿no?, que tiene que ver con la gestión del campus, la gobernanza del campus, y hay un eje de extensión cultural y de proyección social, ¿no? Si ustedes habrán leído un poco sobre el tema de las universidades, estas son las funciones o los ámbitos principales de las universidades, ¿no?, en la cual el despliegue de todo esto articulado va a lo que busca es que egrese un profesional mejor preparado al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, y para eso, como Ministerio del Ambiente, venimos trabajando en todos estos ejes con una serie de acciones y dando asistencia técnica, ¿no?, en temas de la formación, de la investigación, de la proyección social, de la gestión ambiental del campus, el tema de extensión, entre otros. Y un poco esto resumen, ¿no? Esto resumen, o sea, la universidad es como una pequeña ciudad, ¿no?, como una pequeña ciudad donde muchas veces se dan los mismos procesos que ocurren al exterior, ¿no? Entonces, el consumo de energía, hay temas de movilidad, ¿no?, la movilidad universitaria, hay tema, ahí tienen su centro clínico, o no sé si lo tienen acá, ¿no? Entonces, hay su iglesia, etcétera. Hay muchas cosas que pasan, entonces, este es una, como una ciudad pequeña donde pasan muchas cosas, el tema de seguridad, ¿no?, el tema de gestión de datos, etcétera, ¿no? Y esto se despliega en los diversos ámbitos, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, yo he señalado algunos, el tema de formación, la investigación, la vinculación con la comunidad, ¿no?, el tema de manejo de recursos, la energía, el agua, la gestión de los espacios verdes, la gestión de residuos y el transporte como temas fundamentales, ¿no? Y como les comentaba, ¿no?, o sea, nosotros como Ministerio del Ambiente, ¿cómo estamos haciendo? A través del apoyo que brindamos a la red ambiental interuniversitaria, ¿no?, que es una red de universidades que de manera voluntaria y articulada están trabajando para hacer de sus universidades ejemplo de sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un poco la idea de lo que el Ministerio del Ambiente viene trabajando, ¿no? Entonces, en este marco hay varias cosas que estamos generando. Una de ellas, por ejemplo, son los reportes de sostenibilidad ambiental en las universidades. No sé si ustedes conocen, ¿no? Los reportes de la sostenibilidad ambiental en universidades es un ranking, si podemos llamarlo así, que saca la red ambiental interuniversitaria con el apoyo del Ministerio del Ambiente, para ver cómo las universidades, las diversas universidades en el país, están incorporando el tema ambiental en sus diversas funciones y a partir de ello, cómo es la contribución de cada una de las universidades a la política de gestión ambiental nacional, ¿no? Cada universidad aporta desde su tema fuerte, si podemos decir, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo esto también lo relacionamos con el tema que estamos tratando y que bien el ingeniero Jiménez hizo un ejemplo de una cosa aplicada? Entonces, ¿qué es el Smart Campus, ¿no? Entonces, como les mencionaba, las universidades son como ciudades en miniatura, ¿no?, ¿no?, con muchos de los servicios que ofrece una ciudad grande, ¿no?, solo que esta vez es en unas cosas más acotadas, ¿no? Entonces, hay muchas definiciones de Smart City, pero también comencemos con definir lo que es una definición, como les mencioné al inicio, ¿no?, o sea, el uso de las tecnologías para beneficiar a los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, más que una definición, hay que tener claro el objetivo, ¿no?, ¿no?, el objetivo de tener una ciudad inteligente, ¿no?, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos aplicando las tecnologías de la información intensivamente bajo el principio de servicio a la ciudadanía. Entonces, la meta no son las tecnologías, ¿no? La meta es el servicio y la calidad de vida del ciudadano. Eso es lo que apunta el tema de introducir todas estas tecnologías a la gestión de datos, a la gestión pública, etcétera, ¿no? Entonces, y los ámbitos en los cuales se aplican son los diversos, ¿no? El económico, el operativo, el social, el ambiental, la administración política, la administración pública, etcétera, ¿no? Y los principios, ¿no?, que rigen una ciudad sostenible, tenemos el principio de servicio,
¿no? Como le dije, lo que buscamos es mejorar el servicio a la ciudadanía, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, la eficiencia, un mejor uso de los recursos, ¿no? De los recursos, de los espacios, etcétera, y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, que esto sea sostenible no solo en el tiempo, no solo económico, sino también en su relación con el entorno. Entonces, y acá hay algunos ejemplos, ya nos narró el ingeniero Jiménez el tema de la identificación, ¿no? Pero si lo contamos a una ciudad, si vemos algunos de sus temas, por ejemplo, medir el tráfico, medir el tráfico de Lima es incaótico. Mientras yo venía acá, me decía, podremos hacer una ciudad inteligente dentro de una ciudad bruta, no sé, pero o sea, es caótico el tráfico acá en Lima, ¿no? Entonces es todo un reto, ¿no? Afortunadamente creo que he escuchado en las noticias que la universidad ha sacado unos semáforos inteligentes que está sacando una de sus facultades, ¿no? Entonces, medir el tráfico para informar a los conductores, facilitar decisiones públicas, la geolocalización, ¿no? En transporte colectivo, para generar información, hacer seguimiento, por ejemplo, a estos buses interprovinciales, cómo van, etcétera. Los niveles de carga de los contenedores de basura para optimizar recolección de la basura, ¿no? Es que es un tema preocupante acá en el país. Por ejemplo, controlar los niveles de polución para detectar y mejorar las políticas públicas, ¿no? Es un tema. Esta semana, por ejemplo, la Universidad Católica ha instalado su sistema de monitoreo digital, o sea, todo digitalizado, de calidad de aire en el campus, ¿no? Y va a generar información para ellos para mejorar también no solo la vida universitaria, sino también brindar información, ¿no? a la gente interesada, instituciones interesadas, sobre la calidad de aire, ¿no? Por ejemplo, alerta sobre peligros de inundaciones, incendios, ¿no? Entonces, mejorar respuesta de socorro y evacuación, la biovigilancia es otro tema de aplicación, ¿no? Entonces, el tema del concepto de Smart City abarca todos estos temas. Sin embargo, hay algunas barreras, ¿no? Entonces, muchas veces para implementar de forma masiva en una ciudad y cómo hacerla inteligente y conectar todos estos niveles, ¿no? El tema de inversión financiera, a veces cuesta plata, cuesta también, sobre todo mejor cambiar infraestructura en ciudades como Lima, en algunos lugares donde es caótico el asentamiento humano, etcétera, ¿no? Las dificultades urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, implica remover este terreno para poner cables, sensores, etcétera. Es difícil, ¿no? Porque a veces las invasiones, o sea, todo está no está muy claro muchas veces en las ciudades, ¿no? El tema de las tecnologías son cambiantes, ¿no? La necesidad de integración de fabricantes y actores heterogéneos, o sea, aquellos que prestan servicios para estas cuestiones. Entonces, la escasez de profesionales es un tema también a tomar en cuenta, y me da gusto que el ingeniero Jiménez haya mencionado, o sea, hay una necesidad también de formar, ¿no? Formar a profesionales, o que ustedes dentro de sus opciones profesionales también elijan especializarse en estos temas, porque es un tema actual y va a ser un tema fuerte, un tema en el futuro, ¿no? O sea, contar con profesionales que manejen la concepción de diseñar ciudades y espacios inteligentes, ¿no? Que cada vez está más en boga. Y una barrera es el término, muchas veces estos temas están sujetos a especulación, ¿no? Porque no lo conseguimos como lo importante que puede ser para el desarrollo de una sociedad, sino muchas veces se consiguen como un tema de marketing, ¿no? Ya, si, universidad inteligente o marketing, o ponemos como un tema de moda, ¿no? Y no le damos el valor apropiado. Entonces, ¿qué vendría a ser un Smart Campus, ¿no? Un Smart Campus, y si consideramos a la ciudad, a la universidad como una ciudad en pequeña, vendría a ser los conceptos de ciudad inteligente adaptados a un campus universitario, a una universidad, ¿no? Entonces, ¿y el objetivo cuál sería? El objetivo sería lo mismo, ¿no? Usar las tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida, en este caso, de la comunidad universitaria, entendiendo por la calidad de vida todas las cosas que pasan en la sociedad. El ámbito sería todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos, desde la gestión, gobierno y gestión de la universidad, los trámites administrativos, los trámites académicos, hasta pasar por las clases en el aula, ¿no? ¿No? Que todo sea a través de espacios digitales, ¿no? Los trabajos en grupos que trabajemos en comunidades digitales, ¿no? Sin necesidad de estar reuniendo físicamente, sino utilizar esos espacios, los exámenes, ¿no? Todos digitales, ¿no? Entonces, el tema de la investigación, haciendo uso de las tecnologías de la información, ¿no? Y, sin embargo,
Y también hay y los principios, los mismos principios, ¿no? Que serían, ¿no? De servicio, ¿no? De servicio, eficiencia y sostenibilidad, ¿no? Son los mismos principios, ¿no? Entonces, se evitan muchas de las barreras, ¿no? Una gran ciudad que a veces es caótico administrar, si lo acotamos a una universidad con un espacio más pequeño, es más fácil la toma de decisiones, a veces, ¿no? A veces es complicado, pero es más fácil tomar decisiones en las cuales podamos incorporar estos conceptos, ¿no? Y la universidad es un espacio representativo, ¿no? Donde podemos hacer experimentos, por ejemplo, de ciudad sostenible o generar tecnologías, por ejemplo, de identificación, como mencionó el señor Jiménez, o otro tipo de tecnologías que podemos poner como modelos y luego ponerlos, validarlas y ponerlos en práctica ya en ciudades o en contextos mucho más grandes, ¿no? Entonces, hay unos inconvenientes también muchas veces, el tema de financiamiento y el tema de profesionales. Si bien acá hay, por ejemplo, hay ingenieros, hay arquitectos, hay ingenieros electrónicos, hay matemáticos, etcétera, pero muchas veces no hay personas profesionales, expertos y que especialicen en los temas de ciudades sostenibles. Y lo que es necesario ir formando cada vez más, ¿no? Entonces, tenemos retos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está uno, el crear una metodología para la implementación que permita una implementación adecuada de las tecnologías de la información, ¿no? En la universidad, ¿no? Para mejorar el servicio a la comunidad universitaria y sobre todo que facilite la sinergia de todos los actores, componentes y servicios que existen en una universidad, ¿no? Entonces, otra cuestión es impulsar un modelo de universidad inteligente basado en una arquitectura orientada al servicio. Es decir, cómo hacer que el tema de servicio sea algo que rija la implementación de los Smart City. Y un modelo de integral de servicios digitales, ¿no? Entonces, ya para ir acabando, entonces los Smart Campus, ¿no? Los Smart Campus engloba todos los aspectos de la comunidad educativa, en este caso la comunidad universitaria, ¿no? No solo el tema de, muchas veces acá en el Perú hay avances que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de identificación, ¿no? Entonces, los trabajadores van, ponen, ya no necesitan un carnet, sino van con su celular y ahí están su Photoshop en el celular, ingresan, ¿no? El tema de los exámenes, entonces, pero eso es una gran parte, ¿no? Entonces, el reto está cómo ampliar esto, por ejemplo, a la gestión de los residuos sólidos en el campus. O cómo controlar el consumo de energía y automáticamente, en las diversas facultades, y automáticamente, si vemos algunas fallas, tomar decisiones. O el tema de la gestión del agua. O el tema del riego de los parques, de las áreas verdes del campus, ¿no? O sea, cómo automatizamos todo eso. Y sobre todo haciendo uso de la tecnología digital, ¿no? Entonces, los Smart Campus son espacios pedagógicos totalmente eficaces, como dice, que no solo usan la tecnología para beneficio propio, sino también para en términos de eficiencia energética y ambiental, ¿no? Y algunas actuaciones que podríamos aplicar, el aprendizaje electrónico holístico, las comunicaciones para la colaboración laboral, la sostenibilidad ambiental, la gestión inteligente de edificios, la gestión de actividades en el campus, el control de vigilancia y seguridad, la gobernanza de informes visibles en el campus. Esto también es un reto, ¿no? Porque va a implicar también que la administración sea transparente en la información que da a la comunidad universitaria, ¿no? La movilidad sostenible, entre otros. La siguiente. Ay, perdón. La costumbre. Bueno, esto sí lo voy a pasar. Y esto, ¿no? Y esto ya para ir cerrando. Lo que pasa es que yo también enseño en la Universidad Católica y tengo volar acá. Voy a teletransportarme. Entonces, y una reflexión ya final, ¿no? Entonces, ahora, pensar en Smart Campus, Smart University, no solo implica pensar en tecnologías de la información y comunicación y cómo podemos adaptar ellos para solucionar problemas, sino va a implicar mucho más allá. Y va a implicar, como menciona acá, un cambio de paradigma del modelo tradicional de educación a un modelo de educación inteligente, ¿no? Entonces, ya no va a ser el típico que uno viene incluso con su tiza, con su plumón ahora, ¿no? Entonces, si no, va a necesitar, digamos, un chic en el cambio también de la forma de enseñar de los profesores. Y los profesores van a tener que adaptarse a la tecnología digital y al hacer uso de todas estas herramientas, ¿no? Entonces, exige una nueva pedagogía y donde los docentes y estudiantes también van a estar en el mismo nivel de poder interaccionar, ¿no? Entonces,
Y el entorno de aprendizaje ya no van a ser los libros, no los trabajos escritos, sino va a estar en la nube, ¿no? Es decir, en el internet, ¿no? Entonces, hacer uso de la nube con un entorno de aprendizaje, ¿no? Entonces, se van a necesitar maestros inteligentes, no digo que sean brutos, sino inteligentes en el sentido de uso de tecnologías, ¿no? Entonces, comunidades inteligentes de aprendizaje y aulas inteligentes, ¿no? Entonces, implica todo un gran reto. Implica todo un gran reto, ¿no? Pero como universidad yo pienso que es posible lograrlo. Es posible lograrlo, entonces poniendo en ejercicio la creatividad y la innovación que cada uno de las profesiones o áreas pueden desarrollar, ¿no? Este es todo un reto que bien lo manifestó el ingeniero Jiménez haciendo una invitación para ir explorando estos temas, ¿no? Y como conclusiones finales, ¿no? O sea, las universidades poseen valiosos recursos tecnológicos, humanos y condiciones multidisciplinares para poner en marcha una universidad inteligente, y los campus universitarios son espacios acotados donde podemos experimentar y mejorar y a base de esto validarlo y dar un mejor servicio a la ciudad, ¿no? Y un entorno donde hay una gran capacidad de observar y asimilar innovaciones en todas las facetas, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, disculpen que haya corrido, pero es un poco la idea. La idea de trabajar en el Mar Campus, lo que implica es ya esas películas que nosotros veíamos en el futuro, que vemos, ¿no? Donde vas con tu computadora, ¿no? Pones tu pantalla en el aire, o sea, eso ya con el tiempo eso va a ser más real, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando era chiquillo, escuchaba el año 2000, el año 2000, y veía, pucha, qué va a ser, y tú lo veías lejos. No, lo dije, pucha, pero yo te doy cuenta que el tiempo pasa rápido. Es igual, ¿no? La tecnología cada vez va a avanzar más rápido. Ustedes tienen que estar preparados y sobre todo yo les invito, al igual que el ingeniero Jiménez, a explorar estas oportunidades, ¿no? A usar, por ejemplo, el tema de la internet, no solo para el Facebook o por el WhatsApp, ¿no? Sino es un gran el internet es un gran, si sabemos buscar y sabemos usar, acá está el tema de la alfabetización digital, que es un tema que hay que trabajar. Si sabemos usar esta herramienta, podemos encontrar información y comunidades de aprendizaje o comunidades profesionales que podemos explorar mucho, ¿no? Entonces, yo los invito también a comenzar a trabajar de esa forma. Y por último, ¿no? Entonces, una frase que siempre repito de un profesor que tuve en la Universidad Pacífica, un curso que llevé. La transformación, o sea, hacer un campus inteligente, una universidad inteligente, va a implicar transformar no solo tecnología, sino también transformar mentes. Y sobre todo transformar manera de gestión. Creo que es un reto que tienen todas las universidades en el país. Yo me he visitado todas las universidades en las 26 regiones y un tema recurrente es el tema de gestión, ¿no? De gestión de la universidad, de gestión de las decisiones, y es un tema que hay que trabajar, ¿no? Entonces, y necesitamos transformación. Como bien dice Baltasar Carabeo, la transformación es un acto educador, formativo. Tenemos que creer que es posible cambiar. Gracias. Muy bien, nos encontramos gratamente agradecidos con el magíster José Cárdenas Silva. Él es el director de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. También es impulsor en el Perú del concepto de responsabilidad ambiental universitaria y secretario técnico en la Red Ambiental Interuniversitaria. También de la misma manera es coordinador nacional y entrenador del programa GLOF de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Ambiente, la cual es una iniciativa impulsada por la NASA. Muchas gracias. Bien, estimados asistentes, brevemente podemos contar con cuatro personas que desean hacer preguntas a la mesa de honor. Adelante, por favor, las personas que desean preguntar para que se les pase el micro. Sí, por allá, por favor. Buenas tardes con todos. Me ha interesado mucho las conferencias, especialmente me ha llamado más la atención sobre la conferencia del ingeniero Félix Jiménez Chuque sobre la RENIEG, sobre la identificación. Y enfocándonos más en el pueblo peruano,
Me ha interesado mucho la plataforma biométrica. Y yo quisiera saber, tengo por curiosidad, ¿cuál es ese porcentaje que aún falta identificar? Porque, como todos sabemos, hay pueblos no contactados aún. Y quisiera saber si hay un proyecto para poder a esas personas también identificarlas en sus pueblos no contactados y a las otras personas que aún todavía no han sido registradas. O sea, mi pregunta va, ¿cuál es ese porcentaje exacto que aún no están registradas y si tienen un proyecto con los pueblos no contactados? Quisiera saber un poquito más porque tengo ciertas dudas sobre eso. Gracias. Creo que la pregunta de los no contactados sería más el Ministerio de Ambiente o lo que corresponde a Cultura, ¿no? Bien, por política, evidentemente, por definición, los no contactados tienen que mantenerse como están. Mientras más lejos, mejor. Mientras no intervengamos como sociedad, mejor, porque eso es así, por definición. Por lo tanto, todos los sistemas que tenemos como sociedad no deben intervenir en absoluto en ello, ¿no? Por lo menos es un punto planteado, desconozco, al menos a nivel del RENIEC, tenemos la Gerencia de Registro, Identificación y Apoyo Social, que se llama GRIAS. Dije más o menos la cifra, ¿no? 98.7% adultos. Es decir, nos falta un 1.3% para identificar de todo el país en lo que es adultos, y en lo que es menores vamos en 99.3, 0.7%, ¿no? Entonces es más o menos el porcentaje que nos falta identificar. Y mayormente está, algunas veces encontramos en las capitales, a veces encontramos en zonas bastante alejadas. Y GRIAS, que es la Gerencia de Registro, Identificación y Apoyo Social, su función principal es el desplazamiento físico con la tecnología más liviana que puede existir para poder registrarlos. Nosotros vamos a sus comunidades nativas, por ejemplo, vamos a las zonas altoandinas, lo más alejado posible, utilizando el medio que existe en la zona, en acémilas, en mulas, en caballo, etcétera, o utilizamos avionetas que arrendamos, etcétera, y nos introducimos, o los deslizadores en diferentes lugares, ¿no? Entonces, esa es la Gerencia GRIAS, y utilizamos diferentes medios y formas. Ahora, evidentemente queremos que GRIAS vaya con toda una solución completa, y ahora, justamente en el mes de mayo o junio, deben estar llegando unas maletas chicas, para garantizar soluciones móviles, en este caso satelitales, que no pesen mucho, pasará un kilo y medio más o menos, tranquilamente unidireccionales, en forma automática ubican la señal correspondiente para poder conectarse directamente al RENIEC. Y queremos que sean, ya no hagan registro manual, ahí estamos en una lucha, y que sea con unas soluciones tipo tabletas, pero que sean decadactilares, 4, 4, 2, 4 dedos, los siguientes 4 dedos y los 2 pulgares. El concepto es 4, 4, es un concepto universal. Y que sean en soluciones portables. Si es en la ciudad, que tenga un chip mínimo 3G, como que, para que podamos registrarlos, ¿no? Y obviamente con su pad de firmas, que debe ser en la misma tableta, ¿no? Todo certificado, ¿no? Necesariamente tiene que ser certificado. Eso es lo que podría contestar en este caso, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Allá. Sí, allá, por favor. Bueno, buenas tardes. En realidad me gustó mucho la conferencia de los dos. Yo soy alumna de la Universidad Federico Villarreal. Soy de Psicología Social. Y me interesó mucho el tema y justo estaba por aquí y aproveché de entrar. Y me parece muy, muy novedoso lo que la RENIEC está haciendo. Que de hecho, que yo considero que deberían de tratar de difundirlo más. Porque al no haber mucha difusión de esto, entonces no queda muy claro, ¿no? Como por ejemplo ahora ya lo tengo, para qué es lo que sirve, ¿no? Mi duda iba respecto a lo que iba un poco, que comentaste al final un poco sobre seguridad.
no sobre la seguridad, que se tendría que, supongo que se está trabajando en eso, que se generaría. Ahora, lo otro iba porque todas estas conexiones que se tienen que hacer tanto en una ciudad smart y en un campus, está basado en internet. ¿Qué es lo que pasaría si, digamos, llega a fallar, como pasó, ¿no?, en Piura? No hay comunicación con internet. ¿Cuál sería la otra alternativa para poder generar una comunicación, o tienen algún... un plan B, por así decirlo, ¿no? Por ahí. Gracias. Uno invierte mucho, bastante, dedica tiempo, horas, etcétera, a desarrollar sistemas, y se viene la situación del desastre que pasó en el norte, ¿no? Cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y tienes que ser bueno, muy bueno en tu tema. Nosotros no somos buenos en telecomunicaciones, como RENIEC, porque el core de nuestro negocio, llamémoslo así, en el tema de lo que es procesos, el core es identificar. Por lo tanto, yo contrato, tercerizo ciertos servicios. Contrato a servicios, por ejemplo, Telefónica, que entiendo que es un proveedor de servicio de comunicaciones, en este caso en el servicio se llama servicio de transmisión de datos. Contrato a América Móvil, que es Claro. Y últimamente está entrando a concurso Bitel. Y sobre ello existe la famosa red dorsal de fibra óptica, que es la que te garantiza si se cae una zona, existe otros anillos y otros anillos. En este caso, si no más recuerdo, son como dos, tres anillos que existen a nivel de la red dorsal, que es mucho más potente que Telefónica, que Claro o Bitel juntos, ¿no? Entonces, por eso que muchos esperamos, y para mí va a ser un logro enorme, ya que estoy metido en el tema telecomunicaciones, el día que entremos a producción total de todos los proyectos regionales, llamo de cada uno de los departamentos, donde sencillamente la fibra viaja por la red de transmisión de energía, en las torres, algunas veces por las carreteras, etcétera, pero que si se cae una zona, inmediatamente hay otro anillo que lo redunda, es decir, es redundante, ¿no? Entonces, espero sinceramente que eso se dé. Creo que si asumimos responsabilidades de dirección del MTC, ingeniero Cuentes, alguno de nuestros colegas de la UNI, sencillamente resuelvan problemas de esta naturaleza. Creo que estamos en la capacidad técnica de hacerlo. Como país, como instituciones, estamos en la capacidad de hacerlo. Sencillamente son voluntades políticas, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en esa línea, el escenario más extremo que existe, cuando se cae todo, manual, registro manual, ¿no? Siempre tenemos los formularios ahí ya preimpresos, listos para el registro. Pero eso nos genera un problema, lo que es, ¿qué sucede? Que si viene un colombiano justamente en el registro manual, no hay una identificación biométrica. El tema está que cuando existen situaciones de esa naturaleza, nosotros tenemos contingencias, no entregamos una cédula de identidad en forma inmediata. O alguna vez está sucediendo que un NN pide un duplicado de un DNI. Ya ha pasado. Nunca lo he solicitado, pero alguien ha solicitado un duplicado de DNI. Como es internet, ya saben ciertos datos. Ah, ok, te están pidiendo un duplicado de DNI, muy bien. Que vayan pues a la agencia a pedir. El duplicado de DNI vía internet se hace por huella dactilar, se acabó. Pueden pedir todo el mundo duplicado mío, no hay problema. Pero el quien lo entregue en ese momento, la agencia tiene que pedir huella dactilar. Y nadie va a querer ir a la agencia a poner su huella, porque inmediatamente es detenido. Ese es el concepto, ¿no? Esa es la idea. Ahora, si eso hubiese, todo estuviese en internet, por eso es importante el DNI electrónico, ¿no? Entonces, caminamos sobre el 10 de todos, es decir, el 10 de Telefónica, el 10 de Claro, lo excelente que tiene que ser en cada uno de ellos, sobre esa base caminas, ¿no? Y sencillamente camino sobre las inteligencias de todos. Camino sobre el experto en desarrollo de sistemas, el experto de base de datos, el experto en administración de centro de datos. Sobre esa base camino. Son reputaciones, confianzas, inteligencias, y sobre esa base camino. Si no, todos sabríamos todo, y eso es falso, ¿no? Por eso que tenemos que llamar siempre a las personas indicadas. Para terminar, por favor, siguiente pregunta. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, a ver, por ahí, por favor. Por aquí ya.
Buenas tardes. Antes que nada, la exposición es todo interesante. Con respecto a de los Smart City, con el Magíster José, sé que el Estado está que propone lo que es un proyecto de ley del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, es de un congresista. Me gustaría saber cómo el Estado podría apoyar en todo caso de repente a los que van a hacer una tesis sobre los Smart Cities. Yo soy de la San Marcos y entonces estoy viendo el tema de ver eso, ¿no? Pero en la parte de software, ¿cómo el Estado podría apoyar esas iniciativas más que todo? Bueno, una pregunta es para pensar. Bueno, en primer lugar, felicito tu interés. Como me mencioné, es un tema para explorar. No tengo la respuesta adecuada en estos momentos, pero yo considero que debería ser una línea, y creo que hay un programa de investigación en tecnología de la comunicación en Concitec, no estoy seguro, ¿no? Entonces sería bueno averiguar, ¿no? Entonces porque hay un programa de ciencia y tecnología ambiental, ¿no? Entonces que trabajan en estos temas, ¿no? Y tiene una línea de trabajo, ¿no? No conozco detalladamente el tema, pero por ahí como Estado pienso que por ahí se podría explorar, ¿no? O sea, con el Ministerio del Ambiente no estamos actualmente tocando muchos temas de apoyo. Lo que sí hacemos es incidir, por ejemplo, a que en las universidades, las propias universidades, digamos, apoyen, ¿no? el desarrollo de estos proyectos, en este caso de cómo la aplicabilidad de la tecnología para solucionar problemas concretos de las ciudades y sobre todo que beneficien al ciudadano, ¿no? Entonces, hay ¿cómo se llama? FENSIC, hay todo un FENSIC, ¿no? O sea, es el Ministerio de la Producción, creo que también trabaja, donde apoya proyectos en universidades donde hay diversos temas, ¿no? Yo creo que por ahí un consejo que puedo darte es comenzar a explorar esto, ¿no? Concitec, o sea, ver los programas, las líneas de trabajo que vienen trabajando y también estos proyectos, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, de FENSIC, todo esto para que vayamos informando, ¿no? Yo te sugeriría lo siguiente, ¿no? Los que ya tenemos muchos años en ingeniería, yo siempre cuando converso, por ejemplo, con varios colegas, amigos de la oficina, nunca olvido una pregunta de un joven, ¿no? que ya comenzaba a trabajar en este tema, lo que es TI. Ingeniero, yo conozco muy bien lo que es computadoras, pero el tema de servidores y el tema de Superdome, el tema de Solaris, el tema de sistemas operativos mucho más complejos, o servidores o supercomputadoras que son mucho más grandes, etcétera, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué pasa con esas supercomputadoras? No, es que lo veo tan complejo, tan grande, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender de que una computadora, sea chica o grande, sigue siendo la misma por definición, ¿no? Teclado, pantalla, sistema operativo. Obviamente el sistema operativo tiene una lógica, una sintaxis, una manera como vamos a interactuar con ella. Por lo tanto, es utilizar bien sus manuales, sus guías, etcétera, ¿no? Entonces, chico o grande es igual. Entonces, yo nunca olvido cuando a nivel del Colegio de Ingenieros lanzamos el tema de lo que se planteó en tiempo de Gonzalo García. Recuerdo muy bien esos famosos libros de desarrollo industrial. Sencillamente procuramos plantear mejoras del país en diferentes sectores, ¿no? Y voy a lo que estás diciendo, ¿no? Smart Cities, al final de cuentas, es un concepto de ciudades. ¿Cómo tú quieres que sean este tipo de ciudades? Y por ahí alguien le puso una etiqueta inteligente. ¿Y eso qué significa? Tecnología, ¿no? Entonces, al final, cada generación, cada etapa, cada década, cada lustro, tiene sus formas y maneras como denomina las cosas. Y cada vez que tú te das cuenta, el glosario va cambiando. Pero la definición sigue siendo la misma. Entonces tú te puedes basar en modelos antiguos, obviamente lo actualiza, lo contextualiza, y te das cuenta que es la misma. Lo que pasa es que ahora ya
tiene inteligencia, tiene comunicaciones, tiene un conjunto de conceptos y formas de maneras de ver las cosas. Smart City, por ejemplo, la gerencia de calidad e innovación del RENIEC toca bastante esos temas. Podrías venir a nuestras oficinas, a esta gerencia, para que puedas conversar con el ingeniero Eddie Cueva, por ejemplo, ¿no? Que es su gerente de innovación, que ve todo lo que es protectividad tecnológica en el RENIEC, ¿no? Todo lo que es novedades en el mundo, en el planeta, respecto a ciertos temas vinculados a nosotros, siempre él está ahí, ¿no? Él me aguijonea constantemente. Yo estoy en el frente de operaciones, mejor dicho, en la bronca diaria de atender a todas las oficinas a nivel nacional. Cada oficina, agencia que no funcione, para mí es un problema. Porque eso significa N computadoras no comunicadas, no contactadas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no hay atención. Por lo tanto el ciudadano está que le revienta la mesa, el escritorio de las personas que están en ventanilla. Eso es un problema para nosotros. A mí no me interesa el edificio administrativo, me interesa la agencia, porque está frente al contacto con el ciudadano, ¿no? Entonces tienes a Eddie Cueva. El otro yo te sugiero que vayas a la Secretaría de Gestión, al CEGDI, lo que antes era LONGEI, ¿no? Pregunta directo al vicedirector, ¿no? A César Vilches. Él impulsa bastante lo que son Smart Cities, hay diferentes formas, normas, directivas, etcétera, ¿no? Pero hay situaciones que tendrías que ir por esa línea, ¿no? Y los proyectos de investigación, ¿dónde son financiados? Bueno, hay diferentes formas y maneras de ver esos, ¿no? Y en el país sí existen varios, ¿no? Entonces, pero es una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Pero en el lado muy concreto te diría esos nombres, ¿no? Muy bien, para la parte final invito al magíster ingeniero Sergio Cuentas Vargas, director del Centro de Extensión y Proyección Social. Buenas noches. Quiero empezar haciendo un saludo a todos los concurrentes a estas conferencias que el CEPS ha organizado entre su afán de realmente fortalecer la lucha que estamos haciendo por construir la responsabilidad social universitaria, que creemos que es fundamental para poder transformar la universidad. Primero, me complace también mucho la asistencia de universitarios, llamaré así, aparte de agradecer a nuestros dos expositores, no fue casual seleccionarlos porque son dos temas fundamentales en ese camino que he mencionado. Pero la presencia de universitarios de Villarreal, de San Marcos, ¿por qué? Porque los desafíos son enormes. Nuestro propósito aquí en la UNI no es que tengamos grupo de gente que se dedique a estudiar ciertos temas, etcétera. Felicito al universitario sanmarquino por entrar a hacer eso, porque eso queremos hacer, que haya sobre estos temas investigación, que es creación de nuevo conocimiento, que haya una guía en la formación profesional dirigida a trabajar y resolver esos problemas, que también implica investigación. Entonces, yo creo que la cuestión ahí es que el tamaño de los problemas requiere, yo diría de repente, más que las fuerzas de todas las universidades del Perú. O sea, nos necesita a todos. Y por eso es muy importante lo que estamos discutiendo. Más aún, hay, por supuesto, en ese camino, emulación. Estamos participando también en el concurso de sostenibilidad ambiental de las universidades que ha mencionado nuestro ilustre invitado. Y obviamente íbamos a concursar quién gana. Pero eso no es el motivo principal. El ganar solamente. Creo que el motivo principal debe ser el lograr la transformación en la universidad para que no haya esos grupos que he dicho, sino que en nuestro caso haya 12.000 futuros profesionales en este momento y en los años sucesivos que estén dedicados, claramente enfocados a encontrar, a estudiar y resolver los problemas, a prepararse para eso. Entonces, es creo por eso también que es, yo entiendo que de repente algunos de nuestros concurrentes pongan atención a lo que ha dicho el ingeniero Félix Jiménez de la UNI. Pero yo en este caso rescato un tema que es importante, igual que para los demás profesionales de otras universidades, pero en nuestro caso, que todos los estudiantes de la UNI vean que a futuro, cuando egresen, de repente en menos de los 28 años que ha mencionado nuestro colega,
estén trabajando en esos problemas, preparados, estén resolviendo problemas importantes como los que está haciendo RENIEC ahora. A quien le vamos a, además, a tomar la mano, porque otro tema es que seríamos inconsecuentes si es que estamos discutiendo estos problemas y estamos señalando esa ruta y no luchamos porque la universidad sea una universidad, como es nuestro modelo, inteligente, ecoeficiente y socialmente responsable. No solamente porque nos hayamos pensado que debe ser así, sino porque realmente debe ser así. ¿Qué cosa tiene lo de inteligencia? No es solamente una moda, no es estar ahorita en el top de los desarrollos tecnológicos del mundo, sino es una necesidad fundamental para potenciar esas inteligencias de las cuales no hemos hablado, porque estamos tomando las que enfocamos como un fenómeno que se está dando y que puede alentar mucho ese tema, ¿no? Pero la inteligencia humana requiere eso. Hoy día el desafío también no es solamente el de aprender a manejar bien las tecnologías o estar en todas, sino cuando se ha planteado aquí el tema de cambiar la gestión de la propia formación profesional, eso es un hecho real. El celular ya es parte, yo diría, del cuerpo de los jóvenes de hoy día. Y nosotros debemos aprender a convertir eso, no a luchar contra el uso de celulares. Yo tengo problemas, por ejemplo, en las clases, los alumnos ya a veces ni piensan en lo que se está poniendo en la pizarra, le toman una fotografía y el peligro es que se lo guarden, ¿no es cierto? Entonces antes hacíamos un esfuercito por tomar mejor las notas, luego en la noche revisarlas y ordenarlas, de repente ahora ya no hacen eso, se nota. Pero eso es porque de repente tampoco nosotros hemos encontrado las formas de utilizar eso con toda la potencia que tiene. ¿Cuánto hubiéramos soñado en nuestra generación en tener esas cosas para poder estudiar y informarnos más y formarnos mejor, ¿no? Entonces, bueno, esas son, creo, algunas reflexiones, pero yo quisiera centrarme en que en este tema, ¿no? Aquí se trata de que en el caso de los estudiantes de la uni, que se fueron profesionalmente para resolver los problemas del país, eso funcione fluidamente, porque no está funcionando tan fluidamente. Y mientras tengamos una universidad que no es inteligente y ecoeficiente, así va a ser. Lograrlo, el conseguir eso, ¿por qué es importante? Porque va a potenciar la formación profesional y la creación de nuevo conocimiento a través de la investigación, que son las tareas esenciales de la universidad. Y luego, la proyección social, que es llevar eso a encontrar, resolver los problemas del país y recoger los problemas del país para volver a retroalimentar la función universitaria. Si no fuera así, los estudiantes no tendrían las experiencias que orientarían su visión profesional. O sea, si no tenemos una universidad inteligente, coeficiente, socialmente responsable, aquí se ha hablado de dos de los temas, fuertemente, la inteligencia y la ecoeficiencia. Entonces no son solo frases huecas, son una serie de problemas importantes que tenemos nosotros. En el caso de la UNI tiene la suerte, no sé, de estar enclavada, yo creo, en un núcleo fuerte donde hay contaminación del smog, es una de las zonas más contaminadas de Lima, donde hay contaminación acústica, el ruido es infernal en la Tupajamaru. Nosotros a veces hemos tenido que retirar, cerrar aulas que estaban vecinas porque no se podían dictar clases, no se escuchaba lo que hablaba la gente. Tenemos otros problemas, los residuos sólidos, todas esas cosas están presentes. Entonces, por eso también la necesidad de entender que la universidad efectivamente es una ciudad pequeña. De repente, en este caso ahorita, actualmente, casi con los mismos problemas de Lima. No tan fuerte, porque Lima es un monstruo que ha crecido desordenadamente, caóticamente, y entonces trae la necesidad así, y a veces uno piensa que de repente va a ser imposible resolver los problemas. Ahí viene también nuestro auxilio, la inteligencia. O sea, hay soluciones que utilizando las nuevas tecnologías que se desarrollan, los apps, etcétera, etcétera, pueden contribuir a resolver, a crear sí, un campo donde sí quepa la posibilidad de resolver esos problemas de la manera adecuada. Entonces, hemos hablado de esos retos, hemos hablado de por qué es necesario que la universidad sea tratada como un Smart City, sea inteligente, coeficiente y socialmente responsable. ¿Por qué? Porque es para eso. No es para que, como decía, como más bien refutaba el ingeniero Gallegos aquella vez que dejaba el Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros, el ingeniero no debe solazarse en la belleza de sus puentes, en la solidez de sus carreteras que él ha construido, ayudó a construir,
sino más bien a cuánta gente del país están ayudando a salir de la pobreza o encontrar caminos de prosperidad. Esa es nuestra función. Y en eso estamos de la mano con todas las otras universidades. Nosotros formamos parte de una alianza que es, creo, importante. Somos un grupo, la UNI, San Marcos y la Agraria. Sería muy bueno que esté Villarreal también, ¿no? Donde podemos de repente coordinar, competir sanamente, pero además teniendo en cuenta que la competencia es quién contribuye al llegar más lejos, y no excluyendo a los demás, sino inmediatamente debe comunicarse los logros, los avances, los descubrimientos y las cosas, y de tal manera que sí multipliquemos de los 12.000 que somos, y no sé cuántos son en este momento en San Marcos, antes eran como 40.000 creo, entonces tengamos un ejército de gente preparada, capaz de resolver en diferentes campos, en los diferentes campos profesionales, los problemas de este país. Por ejemplo, las cosas que dejan estos problemas en la preocupación de la gente, en su modo de vivir, en la confrontación que tiene que hacer con esos problemas de la vida, también, por ejemplo, requiere la psicología, requiere las ciencias humanas, de todas las especialidades que existen en las universidades. Entonces creo que eso es bien importante considerar, y en el caso de la UNI particularmente, igual en las demás universidades, identificar cuáles son los campos en los cuales van a centrar su atención. Tenemos una obligación, esta es una universidad tecnológica, tiene como base el desarrollo tecnológico y la creación científica, son sus ejes, entonces eso tiene que potenciarlo y dirigirlo a resolver esos problemas del país. Entonces agradezco nuevamente la contribución, no es cualquier cosa, es una contribución muy grande, atender estos problemas, ¿no? Y incorporarlos a esa pelea. Ahora, la última reflexión es que además lograr ese campus, ¿no? Cambiar esa gestión, no lo vamos a hacer solos, no lo va a hacer el CEPS, ¿no? Ni siquiera todos los que estamos aquí presentes, tenemos que serlos todos los miembros de la universidad. Es decir, lograr, empezando por lo más pequeño, logros importantes en el ahorro de energía, en el ahorro de agua, en la buena utilización del agua, el trabajo en los residuos sólidos, todas esas cosas, es un tema muy importante, es un cambio de paradigma ya de gestión en la universidad. Y hacia eso debemos encaminarnos. ¿Quiénes? Todos. O sea, el llamamiento es a todos. ¿Quiénes vamos a lograr ese cambio? Ni siquiera nosotros. No todo el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. Todos los miembros de esta Casa de Estudios. Y en todas las demás universidades, igualmente. Así que creo que la tarea es grande también. Y por eso es importante la difusión de estas cosas. Por eso son importantes estas conferencias. Eso significa el ciclo de conferencias de Eduardo Javich, que en esta segunda conferencia creo que nuevamente contribuye a plantear en la mesa problemas muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias.